tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El poder y la gloria que da la verdad. Tú lo conseguirás. Vamos a luchar. Con fuerza armada, que entre y aliada. Vamos a luchar. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es un poquito de la introducción de lo que es el programa Apague la Luz y Escuche. Prácticamente el próximo programa es dedicado a historias de terror, recomendaciones de películas, un poco de horror. También tenemos por ahí cómics de terror y alguna vivencia paranormal. Algunas son contadas por algunos amigos y otras que hayan sido vivenciales. Así que, ahora sí que los invito a sintonizar nuestro próximo programa, que es Apague la Luz y Escuche. Nosotros ahorita tenemos recomendaciones, comentarios sobre Watchmen, el primer capítulo de esta serie de televisión que está pasando por HBO. También vamos a recomendar este tomo, precisamente este tomo mexicano de Watchmen, Before Watchmen, con lo que es, o los cómics, claro, de Minuteman, Seal Spector y lo que es Rorschach. Bien o mal, Minuteman es escrito por Darwin Cook, Rorschach por Brian Azzarello, que Brian Azzarello, me gusta y no me gusta, por ahí tengo un amor y desamor con Brian Azzarello. Tenemos Seal Spector con Darwin Cook y Amanda Corner, que en serio, mucho, mucho este cómic, ahorita que lo estaba volviendo a ojear, para nuestros amigos de YouTube, que eso es lo bueno, tiene un bonito arte, a ver si se alcanza a ver. Prácticamente es dibujado como el estilo que hicieron el cómic. O sea, viene la mezcla de, para que me entiendan, viene como la mezcla de Animated Series o lo que es, ¿cómo puedo decirse? Long Halloween, más o menos, Capitán América White, más o menos con este estilo tipo cartoon, pero al estilo Watchmen, la división de los cuadros. Este me llamó mucho la atención. Minuteman Man. Lo que es Seal Spector, la historia de Seal Spector, ahorita platicamos un poquito más. Y lo que es Rorschach, que la verdad se ve la diferencia de la historia. Y en serio, tiene una bonita presentación, pero les digo, hacía el comentario que fue muy menospreciado este cómic. Y no le voy a decir que le hace justicia a la novela, no le hace justicia a nada, ni se le acerca. Sinceramente no se le acerca, solamente es la visión de diferentes autores de Watchmen, como un tipo What If. Yo lo veo de esta manera, y si lo vemos de esta manera, este cómic de Before Watchmen, creo que cierra buenas historias, pero muchas veces pone a calzador todo lo que se ha hecho con Watchmen, y pues toman las historias y todo lo que quieren como unir, tratar de poner como Watchmen, como el canon, por así decirlo. Aquí queda un poco más a calzador, se siente muy forzado, pero solitas, si nos olvidamos de lo que es un poquito de Watchmen y Alan Moore, pues estas historias son muy interesantes. Recordemos que Alan Moore en algún momento quería realizar estos personajes con el universo DC.
Y sí que muchos podemos identificar, quizá que él sea Batman, o sea Arrow, o sea está en un, por un ejemplo, no estoy diciendo que esos personajes pertenecen, pero pues podría ser, ¿no? Por las historias o similitudes, o que haya deshebrado a todos los personajes. Y por ejemplo, por ahí tenemos a Justicia, que anda con un gorro de verdugo, con una soga al cuello prácticamente para colgar a alguien, y en parte Justicia, y es muy de Batman ese personaje, pero tiene un trasfondo un poco más, sí, claro, como que la infancia de este personaje fue muy difícil, pero ahorita comentamos los cómics porque los recomiendo. Y ahorita con alusión de que salió la nueva serie de Watchmen, pero ahorita vamos comentando, a ver, espero que, me voy a apurar porque siento que va a durar bastante el programa, espero que no. También tenemos lo que es la recomendación de la película, y para ahora sí que nos vamos a poner nacionalistas con una película mexicana que es Veneno para las Hadas. Híjole, qué buena película, la acabo de volver a revisitar. Es que hay muchas películas mexicanas que no quisiera que se quedaran en el tintero, ya que hay buen cine mexicano y de terror, si bien es poquito, pero creo que es muy interesante, pero es más como para mí terror psicológico más o menos, ya que cuenta la historia de dos niñas y que alguna se vuelva como una mala influencia, pero de planos de mala al grado de tomar ciertas historias que cuenta una nana, que las brujas existan, y ella empieza como a maquiavelar esta trama o esta realidad alterna con una pobre de sus compañeras llegadas a un instituto prácticamente privado. Pero ahorita hablamos un poquito más de Veneno para las Hadas, se me hace una buena película, y por ahí hay varios revés y buenas historias como interesantes como para ver la película, ya que por ahí en los primeros minutos, si no me acuerdo, del 7 al 8 antes de que vayan a acostar a lo que es esta niña, para lo que es la niña Flavia, hay una como intervención de una muñeca. Bueno, ahorita hablamos de esto. Vámonos rápido con las noticias. Noticias. Vámonos rápido con que Netflix sacará un videojuego para lo que es la serie 3%. Recordemos que no es la primera vez que Netflix, no sé para qué lo vaya a sacar, si para celulares o consolas. No es la primera vez, si vamos a un régimen muy estricto de que haya sacado, dado a una concesión para un videojuego. Recordemos que Stranger Things sacó un videojuego, bueno, o por ahí corríjanme la nota, porque siento que Stranger Things es uno de los primeros de las series de televisión que propias de Netflix que ha sacado un videojuego, pero para celulares. Y si de la segunda temporada, ahora que me acuerdo, está muy bueno el cómic. Sí se me hace como muy de Zelda, muy de los primeros Zeldas de Game Boy o de Super Nintendo, el Link to the Past, más o menos así como ir a recorrer el Hawkins con diferentes personajes. De hecho, los tenías que desbloquear pasando como diferentes quests o diferentes calabozos, por así decirlo, y pues ibas resolviendo lo que es todo Hawkins, gracias a que ibas liberando a los chamacos o a que los ibas los ibas desbloqueando, por así decirlo, y te iban dando más aventuras con ellos. La verdad, a mí se me hizo interesante. Esperemos ver qué es lo que hace con la serie 3% en Netflix, o que de plano pues sí vaya pensando de hacer un streaming para videojuegos, ¿no? Quién sabe, ya es algo muy muy adelantado ahorita que Netflix pues se dedique a hacer animaciones, que se dedique a hacer películas originales de Netflix, o rescatar algunas que pues que sean, que les dé ahora sí que auge. Por ahí yo estoy pensando siempre en esa de Hellblazer, ¿no? De Constantine. Ojalá y que pues la rescate, o mínimo la película, ¿no? Con Keanu Reeves. Estaría interesante. Pero bueno, vámonos rápido con otra noticia, ya que suena muy no descabellado, sino que podría ser un rumor, la rumorología, por así decirlo, ya que en Warner Bros. Buscarían a lo que es Michael Keaton para hacer un Batman Beyond.
Pues podría ser, podría ser. Ahí tendremos a un Bruce Wayne viejo, a un Batman Beyond. No sabemos a ciencia cierta si van a sacar una película live action o quieran hacer una animación. Pero pues ya estaremos viendo qué es lo que realizan con este Batman Beyond. Y esperemos que pues... ok, sí, ya vi. Son películas independientes como lo que fue el Joker. Así que pues puede ser, puede ser interesante. Puede ser que le den al punto, al grano, por así decirlo. Así que pues, estaremos esperando que por ese camino se vaya DC. La verdad tiene tela de dónde cortar. Hay muchas historias que pueden llegar a ser independientes, que pueden llegar a ser muy interesantes fuera de lo que estaba realizando las películas como tronco, como espina dorsal o tronco, el universo DC, ¿no? De lo que estaba armando Snyder. Pero bueno, eso es otra cuestión y no la vamos a tocar ahorita. En otras noticias, que ya se me venía a venir esta de las noticias, es que Alan Moore... De hecho, atañe a él la noticia de que pues no le gustó mucho el capítulo de HBO, de Watchmen, que ahorita entramos a Watchmen. No sé, hay muchas referencias, hay cosas que dices que piensas que te la van a presentar, pero... Bueno, ahorita entramos para que no esté... Pues ya, de hecho, ya es la última noticia y entramos ahorita con Watchmen. En otras noticias tenemos que la taquilla de Joker sería una de las más altas para la clasificación R. Así que, pues, el Bromas pues ya hizo una lanita y pues podríamos intuir que tendrían que hacer otra película de este personaje. ¿En qué historia situado o qué estar haciendo? Yo en lo personal no sé si no le aventaría un Batman. Yo se lo aventaría una película después. No sé si lo mostraría tal cual a Batman, pero yo lo haría, ¿saben con qué? Con el departamento de policía, como el enfrentamiento. Por ahí hay unos cómics de departamento de policía de Ciudad Gótica. Y son muy buenos. No aparece mucho Batman. Prácticamente lo utilizan con el departamento de policía de Ciudad Gótica. Y por ejemplo, Polilla de Batman, que es un tipo con alas, como tipo mariposa, y con un lanzallamas. Podría decirse, pues, Batman en dos, tres patadas, en un movimiento de un batarang, pues lo elimina. Pero si lo enfrentan contra el departamento de policía, pues se ve más crudo, se ve que por eso es que es un villano o supervillano. Y es uno de los más menores de su haber de villanos de Batman. Así que sería interesante qué es lo que pasaría cuando se enfrenta el Joker, cuando mueve masas contra un departamento de policías que prácticamente está maniatado. Así que estaría muy muy bueno ver ese tipo de películas, ¿no? Así como lo está tomando DC, que lo hagan como sus animaciones. Y pero bueno, esto fueron las noticias de más interesantes que se nos hicieron esta semana. Y pues vamos a platicar un poquito de lo que es el Watchmen. Creo que es más como experiencia, no como que contarte qué pasó en el capítulo. En el capítulo pasan bastantes cosas, te dan bastantes referencias con Watchmen. Pues prácticamente, si somos gustosos de todo lo que es la cultura pop y la industria del entretenimiento, llámese cómics, películas, series de televisión, libros y demás, pues Watchmen no está tan fuera del radar del ñoño, claro. Claro está, ya que si te gusta lo que es lo que te gustó, pues claro, lo que es Calabozos y Dragones, pues con Game of Thrones, yo estaba muy feliz.
El final, pues ya lo hemos discutido un poco, a mí no se me hace tan descabellado, a mucha gente lo decepcionó, al parecer querían ahora sí que sangre y destrucción. A mí se me hizo muy interesante el término de esta, pero bueno, esa ya es toda la cuestión, es cuestión mía, ustedes tendrán sus mejores opciones, por ahí déjenlo en los comentarios cómo creen que hubiera terminado Game of Thrones, igual y tienen algo interesante que contar. Vamos con Watchmen. Watchmen, por ejemplo, como en estos cómics son interpretación, esta serie de televisión va a ser una interpretación. No nos van a dar por completo a todos los personajes. De hecho, los hemos visto simplemente como cameos, por así decirlo. Simplemente a lo lejos en una televisión, en algún comentario o en un periódico. Salen bastantes personajes de Watchmen, inclusive las escenas, porque esto es antes y esto sería después de los acontecimientos de Watchmen, donde prácticamente pues estuvieron a dos de iniciarse una guerra con Estados Unidos, en ese momento como la persecución de la Guerra Fría, ¿no? De esas paranoias, ¿no? De los ataques nucleares, y que pues Manhattan prácticamente pues llega pues a poner una estate quieta a todos, ¿no? Como diciendo, a ver, tranquilos, porque pues van a desear que mejor se haga realidad sus peores pesadillas, que me suelten a mí, porque yo ya no me interesa esta tierra. Pero va alimentando con estos personajes que son muy ricos. ¿Qué es lo que nos da un poquito Before Watchmen? Nos da como ese preludio a estos nuevos personajes. Si bien, por ejemplo, ella es nueva, él es nuevo prácticamente, pero nos da un contexto de los Minutemen, que es lo que era como la primera alineación de estos de los primeros héroes, y como su inexperiencia, como el prueba y error hacen que prácticamente tengan que tener una ley atrás de ellos, como estarlos vigilando, quién vigila a los vigilantes, ¿no? Y de alguna manera como si fueran prácticamente se están haciendo el bien, pero como si fueran prácticamente criminales, ¿no? Porque muchas veces queda la sensación de que pues, lo están haciendo bien, pudieron resolverlo de otra manera, pudo haber muertos, pudo haber muerto, sino que pudieron haberlo resuelto mejor, y quién es que paga las consecuencias, quién es a poco cualquiera puede ser un vigilante. O sea, trata muchos temas, y aparte el contexto político es muy rico. La serie también quiere hacer eso, de hecho salta un poquito más al futuro, inclusive hay una regulación que se me hizo interesante para los policías, pero también se me hace muy muy mordaz al momento de que ya hasta los mismos policías les están les tienen que soltar remotamente las armas, o sea, como que están empezando a controlar, pero también en ese control también hay mucha anarquía, que hay un movimiento que se llama la séptima caballería y que tienen máscaras de Rorschach. Están tomando como en algún momento sí se puede tomar como radical Rorschach. Se puede sacar como te puedes permear con el personaje, más si dieron a conocer lo que es el diario. En la novela queda como en, quizá, ¿no? Puede ser que en algún momento se dé a conocer su verdad, que se dé a conocer todo lo que está inmiscuido, todo lo que podría ser esta podredumbre alrededor de los superhéroes, ¿no? Y los mismos superhéroes. Prácticamente como Rorschach, pues empieza como a tener este movimiento, ¿no? Como más revolucionario, inclusive mucha gente lo toma como, sí, como una revolución o como un ícono, se vuelve un ícono Rorschach, pero se vuelve un ícono de gente muy radical. Es un extremista, de hecho, el grupo es extremista con todo lo que está pasando y contra estos policías. Se me hace muy bueno el diseño de los policías encapuchados con cubiertos el rostro con una tela amarilla. También se me hace muy bueno el actuar como policía, pero como superhéroe, ese como tipo registro. Es muy, muy, muy rico. Es lo que tiene la serie.
¿Qué es lo bueno de la serie? Pues te están dando como pequeños easter eggs de Watchmen, ¿no? ¿Qué es lo que se me hace raro? Pues todavía no vemos inmiscuido a de los superhéroes sobrantes, así como de lleno, no de los que sobraron de la última oleada de los vigilantes, del cómic de Alan Moore. No lo vemos así. Siento que se va a ir como por un paralelo, como otros nuevos personajes. Eso se me hace como muy raro. Digo, estaría padre que por ahí estuviera. Creo que sí va a estar por ahí Ozymandias. Por ahí puede estar. No ha salido Silver Spectre. Pero podría ser que por ahí ande. Quizá los veamos de lleno. O quizá los veamos como cameos, ¿no? O muy a la orilla. O muy incidentales. Quizá eso es un poquito de lo raro. Lo malo. Pues. Siento que si bien va a parecer algo bueno, interesante la serie, sí se va a prestar a que, híjole, no sé cuántas temporadas aguante esos argumentos, cuántas temporadas aguantemos a que nos muestren a Manhattan, a cuántas temporadas, no sé, a Night Owl, a Silver Spectre, a Ozymandias, cuántas temporadas vamos a tardar para ver ese tipo de sucesos, o jamás lo vamos a ver y va a ser algo paralelo. Eso sí, como que se me hace, híjole, Watchmen, pero pues denos más, ¿no? Así como estos, porque cada historia, cada cómic que te cuentan, sí es como un paralelo, pero en serio, y digo, lo malo, lo bueno de Decídete, Rome, es de que, caray, entra Calzador, no entra Calzador, no, intentan hacerlo, intentan ponerlo en la cronología de Watchmen, de Alan Moore, lo intentan, no es tan mal, pero sí se hubiera preferido que se mantenieran un poquito alejado. En la serie pues no les están mostrando como cuentagotas que puede que sí tengan un paralelismo con estos personajes principales, pero como que siento que no se van ni por ese lado. Por eso es lo que siento que sí, que no quede tibio. Esto sí, de plano, ellos quisieron tener el paralelismo. Ellos sí quisieron meterlo, pero espero que la serie no quede tibia. Que no quede a medias. Como que, ok, lo ponemos y no lo ponemos. Ellos sí trataron de ponerlo en el radar o en la línea de Watchmen original. Digo, se les agradece eso. Les digo, ya no veo tan mal estas historias y pienso que son como un Elseworlds. ¿Por qué? Porque sí rompen con un poquito de los personajes de cómo los estableció Alan Moore. Quisquilloso con una nueva obra, pero como que muchas veces te quedas como, oigan, como que, híjole, ella no es así. Él no es tan descuidado, ¿no? Y él no creo que haya hecho lo que hizo en este cómic. Si lo ponen muy violento, si hace algo que se va a arrepentir y como que cambia la perspectiva que lo podemos ver ya en la línea original. Así como que, híjole, si trae como un pesar, si trae un error de superhéroe grave, ¿no? Ella como la parte de que pudo haber sido feliz, pero ella misma pues se busca truncar la felicidad. O inclusive como vemos a la mamá de, o la primera, Silver Spectre, ¿no? Que en algún momento pues estaba peleando en el cómic como que sí o no con este, anduvo con consensuado con este comedian, y aquí de pleno sí nos muestran como esa supuesta realidad de esta Silver Spectre, y él pues es un poco descuidado, es un poco más vengativo, es un poco más sí, descuidado, y que no lo es tan Rorschach, o sea, como tipo vagabundo, no es tan descuidado, pero bueno. Esta es mi experiencia con este cómic. Yo les digo que si lo ven, Before Watchmen es un compendio de cómics acá en México. ¿Qué cómics les recomiendo? Minuteman, Silver Spectre y Rorschach de Brian Azzarello, de Darwin Cook y Amanda Conner, y Minuteman con Darwin Cook. Así que eso es la recomendación. Y vamos a hablar un poquito de Veneno para las Hadas. Digo, vamos aderezando un poquito más ese Apague la Luz y Escuche. Y vámonos, vámonos.
¿Qué revisamos esta semana? Ahora sí. Vamos a hablar un poco más de lo que es Veneno para las Hadas. Veneno para las Hadas es una película de 1984, mexicana. El director es Carlos Enrique Taboada. En su haber tiene Hasta el Viento Tiene Miedo. De hecho, esa la reseñamos el pasado Apague la Luz y Escuche. Tengo ganas de ver El Libro de Piedra, que dicen que es muy bueno esa película. Y así pues vamos comenzando lo que es estas películas de el maestro Taboada, que sí tiene varias también. Más Negro que la Noche, El Espejo de la Bruja. Como que su temática es buscar otro tipo de terror. No es el terror, podría decirse paranormal, podría ser sí paranormal, pero es extraño porque nos deja un movimiento o nos deja una sensación de angustia, nos deja una sensación de algo no está bien en esta película. Y no digo como las referencias técnicas, de hecho por ahí estábamos escuchando una entrevista del maestro Taboada de que pues sí, reconoce que su película de Veneno para las Hadas tiene muchas deficiencias, tiene... por la tecnología, inclusive quería grabarla en blanco y negro y no pudo. Por ahí hay una escena que es muy buena, se las cuento al principio, no es spoiler. Pues vemos a lo que es esta chica Verónica, que es interpretada por Ana Patricia Rojo, que esa niña o esta mujer... está encasillada, a lo mejor es una perspectiva mía, en novelas, claro está, pero está en la perspectiva de villana, y se ve que es una persona en la televisión, hasta donde hemos visto, o construcción del personaje, si es una persona muy pesada, si es una persona mala o una persona payasa, por así decirlo. Repito, construyendo los personajes que hemos visto en la tele. La verdad, a la señorita yo no la conozco porque pues todavía está trabajando en novelas, en Televisa, me parece. Todavía no sé en dónde está trabajando. Les digo, cuando hicieron esta película en 1984, pues ellas tenían más o menos como la edad de 8 o 7 años. También tenemos a Elsa María, que es Flavia. Curiosidades. Las curiosidades de esta película es de que son puras niñas. Son dos niñas las que sostienen la película. Elsa María, dicho por sus propias palabras, pues no es actriz. Era la primera vez que ella interpretaba algún papel y eso daba como pauta a experimentar con ella. Ana Patricia Rojo pues ya tiene experiencia y aparte sus padres también son actores. Y pues de esta manera ella desarrolló a lo que vendría siendo la antagonista. Ya que Elsa o Flavia es la protagonista, ya que es una niña que llega a un instituto privado. No podemos decir que es un instituto cualquiera, ya que al parecer son de puras niñas. Son si es un instituto específico, inclusive podemos ver como el estrato social de la época. Al parecer son media alta o alta en la sociedad. Y una tiene más dinero que la otra, pero no es de que, pobre, no está Verónica, esa es una chica que pues necesita, ¿no? Al contrario, viven bien, tienen una nana y viven con su abuela. Ana Patricia, o dicho por las palabras también de Ana Patricia Rojo, quien interpreta a Verónica, es de que ella no considera que Verónica sea una villana, sino que es producto de las circunstancias de cómo vivía, ya que ella vive con su abuela. Su abuela tiene como pequeñas deformidades, por así decirlo, y la nana como que es de estos personajes de que cuentan una Pancho Aventura o una aventura o una historia entrerayando entre lo místico, mágico, musical, o una historia muy inventada, muy jalada de los pelos, por así decirlo.
muy extraña, ya que en algún momento le cuenta mucho sobre personalidades como las brujas, ¿no? Y que a ojos de perspectiva de la gente son buenas o malas, dependiendo cómo lo vean, ¿no? Dependiendo, pues ellas tienen magia, ellas pueden realizar algunos encantamientos y lograr lo que ellas deseen por medio de tratos con el diablo, por así decirlo, y como lo dicen en la película, pues pues es algo bueno para ellas, ¿no? Pero para nosotros, como muy muy en la normatividad, manejando la normatividad, como lo hace Flavia, pues a ella le aterra este tipo de situaciones, este tipo de historias, ¿no? ¿Cómo es posible que hay algo como sobrenatural que te va a dar algo que tú deseas y nada más de gratis, ¿no? Claro está. Bueno, Flavia, en este llegada, en esta incursión, en esta nueva escuela, pues se junta con Verónica, pero empiezan a tener fricciones. Inclusive el personaje de Verónica se ve construido porque luego agrede verbalmente a Flavia, ¿no? De que Flavia, pues no es un nombre muy común, muy usado, y vemos que pues le dice que tiene nombre de tarántula, ¿no? Y en algún momento pues dice, pues ella se siente, ¿no? Oye, pues voy llegando y me estás agrediendo. Y aparte la maestra nos obliga a estudiar juntas porque no lleva ni el uniforme ni llevaba lo que son los libros. Pues es su primer día de escuela y así acontece con esta Flavia. ¿Qué es lo que pasa? Flavia también lleva clases de piano. Poco a poco se va dando una amistad media bizarra y estoy haciendo con mis dedos entre comillas, ya que es una amistad de que, oye, dame, yo no te ofrezco nada y te invento historias mías, ¿no? Como para hacerme sentir importante, como para... Son niños al final de cuentas. En esencia de esta niñez, si hay algo que te va sumergiendo y que te va haciendo sentir mal, te va haciendo sentir como que odias a Verónica, ¿no? Y pobre Flavia, pero también Flavia como que dices, ok, Flavia, date cuenta, amiga, ¿no? De que es una relación... Que es una relación o una amistad muy tóxica de plano, porque le está inventando que es una bruja, le está inventando que puede realizar cualquier encantamiento y la está metiendo en muchos problemas, inventando de que en algún momento se desquita con una de sus amigas o bueno, compañeras de la escuela y lleva una víbora en una caja y le prestan los colores, en algún momento se los pidió de nuevo, pero le llaman que pues envidiosa, ¿no? A la muchacha. A Verónica y en algún momento se desquita y la asusta, ¿no? En medio de la clase, las mandan a llamar a la dirección y pues meten problemas a Flavia, que no tenía vela en el entierro e inventa que era la caja de sus colores. Poco a poco Flavia como que va teniendo este amor y odio por Verónica al grado de que pues ya se empiezan a frecuentar en casa y pues esta Verónica pues les está lavando prácticamente el cerebro para que le regale sus cosas y en algún momento me queda muy y voy a volver como al principio de la reseña de la historia que les estoy contando, ya que se siente con la necesidad de tener o estar en el mismo estatus social que Flavia. Flavia ahora sí que es una niña rica, por así decirlo. Flavia pues media, por ahí, ¿no? Media alta. Está rozando media alta. Y pues se siente con esta persecución de querer, ¿no? De llegar a este estatus social que le está, ya sea, no se ve que se las roba ni tampoco que se las pida, pero se está quedando con sus cosas y las quiera y las desea, ¿no? Porque pues no hay poder humano o no hay sí, claro, no hay una entidad que le diga, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no puedes tomar las cosas que no son tuyas, claro está, y pues de alguna manera, pues porque se los tendrán que decir, si con trabajo lo puede conseguir, adelante, pero no lo está haciendo con trabajo, se lo está prácticamente hurtando o está obligando a Flavia a que se los dé, como una muñeca, como una pluma, y en algún momento también quiere a su perro, así que pues, o sea, calmada Verónica, ¿no? Tú tranquila. ¿Qué es lo que pasa también? Pues en algún momento llegan a frecuentarse, llegan a tener una cierta amistad, otra vez comillas, media tóxica, pero la tienen, que empiezan a esta niña a idear después de todas las historias que le cuenta su nana de Verónica, pues empieza a maquiavelar como que, oye, vamos a librarnos de mi maestra de inglés, ¿no? Así que
pues, de, perdón, mi maestra de música, ¿no? Porque ella no quiere estudiar piano. Y sí, porque casualmente se libran de la maestra, pero empiezan a tener como estas conversaciones, empiezan a tener estos actos de magia, por así decirlo. Empieza a tener estos actos de magia o de pactos con el diablo, lo señalan inclusive con sangre, que te empiezas a sentir mal, ¿no? Por estas niñas que pues tienen 8 años y empiezan a pensar de una manera. Y les digo, el filme es de una hora, no me acuerdo si una hora 30 minutos o una hora 50 minutos, que va subiendo un poco más de intensidad, inclusive la blasfemia. Cuento un poquito más. El inicio es como es a blanco y negro. Es impactante cómo vemos que Verónica entra a una habitación y pone un cuchillo en el cuello de una mujer adulta. Y cómo es que hay una transición muy bonita. Y aquí hago un paréntesis, ya que esta película es muy recomendada por Guillermo del Toro. Y lo entiendo, porque una de las referencias que noto es la musicalización. Otra de las referencias que encuentro también con Guillermo del Toro, aparte de la musicalización, es el manejo de la cámara. Es muy muy similar. E inclusive, si alguien está estudiando ahorita cine o quiere estudiar cinematografía, creo que tiene que ver esta, la de películas de Hitchcock, de plano. Y esta película, porque la narrativa es fluye demasiado. Les digo que no vemos ninguna entidad paranormal, no vemos sangre y destrucción, por así decirlo, en esta película, pero te mantiene en un lugar, en un momento que dices, ok, algo no está bien, Olga. Te mantiene estrujado, te mantiene atento, pero hay algo entre la música, entre la composición, entre el manejo de cámara. Otra cosa, por ahí búsquenlo, no me acuerdo si en el número, perdón, en el minuto 7 al minuto 9 van a acostar a Flavia. Flavia se supone que es una niña que no tiene miedos, ya que se están alejando un poquito, no son muy adeptos a la religión, así que está careciendo un poquito del bien y el mal esta Flavia, así que por eso es que no tiene mucho miedo, o que le estén pues sí. No está recalcando mucho en su casa lo bueno o lo malo, el premiar o el castigar. Flavia es una niña muy bien portada, así que no han llegado a ese extremo. Prácticamente le están dando todo lo que quiere porque se ve que es una niña muy bien portada. ¿Qué es lo que pasa también aquí? Se va destruyendo un poco esa parte de seguridad de Flavia y va dependiendo un poco de Verónica. A lo que le decía de los minutos del 7 al 8 o al 9, van a acostarla a ella, pues en algún momento vea la ventana, no importa que se vean sombras, no importa que sea tan oscuro el cuarto, pues ella no tiene miedo. Pero cuando su mamá la va a acostar y le dice que pues es una niña valiente, que no hay necesidad de tener miedo, que no sabe ella qué es el miedo, pues levanta una muñeca. Se dice que en esa escena, ya más o menos les busqué y más o menos les dije en qué número, en qué minuto, para que estén atentos. Pues la muñeca, cuando la levantan, dicen, no sé, no me consta, por así decirlo, pero es el dato perturbador, es de que gira la cabeza. No es de que, mira la cámara, sino como que parece como un niño prácticamente. Y no es un niño, claro está, digo, es una muñeca de las grandes, de esas que abren y cierran los ojos de la época. Pero al momento de que la levantan, al parecer como un niño, natural, ¿no? Como no percibes porque es muy orgánico el movimiento de su cabeza. Pero no debe de serlo porque es un muñeco. Hasta que tú mismo le gires la cabeza o de plano que roce con el cuerpo de alguien. No, o sea, lo hace automático, como si fuera un niño, ¿no? Como si estuviera fuera a pegarse al hombro, pero no lo es. Ese es el detallito. Otro de los detallitos que yo entré, no sé qué edición sea la de las películas, la película que yo vi, hay ciertos ruidos incidentales por ahí, como alguien que hace como un shh, como que chita para que alguien guarde silencio, pero no está en el contexto de la película. También vemos ciertos brillos en algún momento. Uno, podría ser que es la deficiencia de la grabación que dice el maestro al momento de grabar.
o de plano es de que hayan sido muy descuidados al momento de la edición y al momento del rodaje. Pero otra de las curiosidades es de que esto fue doblada. Las películas no tenían el micrófono el maestro para hacer este tipo de películas, así que se decían los diálogos en crudo y se empalmaban lo que es los diálogos al momento de realizar la película. Así que, pues, ¿de dónde salían esos errores? Así que quitaban el sonido de atrás o dejaban un poquito de sonido de atrás, pero esto se hacía como en estudio. Así que, pues, esos sonidos o esos errores, pues, sí se manifiestan o se escuchan. Así que pongan la atención a esta película de El Veneno de las Hadas. Transcurrimos con la película. Estas chicas, pues ahora sí que por bien o mal, pues Flavia se la lleva de vacaciones a Verónica, pero esta, su nana, no sé qué onda con la nana, antes de ir a llegar a esto, pues Flavia tiene un acontecimiento traumático que ya empieza a tener como este miedo, empieza a tener pesadillas, empieza a tener ciertas visiones más macabras, ya que Verónica le juega una broma en su casa y entra a la habitación de la abuela que tiene alguna deformidad. A él lo que iba con esto, también en la entrada, que es muy interesante, hay muchas cosas muy buenas y que te dan contexto de la historia, inclusive te pueden generar múltiples visiones de la película, muchas diferentes opiniones, y esta es la mía. Vemos a Verónica en algún momento como esa sonrisa burlona, esa sonrisa burlona, pero que hiciste, no sé, es una sonrisa maquiavélica, y va cambiando y se va transformando y poco a poco va quedando como una bruja, va quedando algo malo está dentro, o sea, luego la niña o el personaje de la niña va teniendo algo deforme, va teniendo algo pútrido, por así decirlo, ¿no? Que en el paso del tiempo va vegetándose y se ve raro, les digo, se ve raro. En algún momento estaba leyendo como una reseña y ella la ponen prácticamente a Verónica como si fuera una bruja, o sea, como que si es un adulto en un cuerpo de una niña. No es la lectura, para mí no fue la lectura, pero se me hizo interesante, ¿no? Órale, no. En algún momento la película no. Bueno, yo no la identifiqué de esa manera. Pero ella se quiere hacer pasar por una bruja. Flavia escucha cómo matar a una bruja, que es quemándolas, por así decirlo, y como se hacían en el. En la Inquisición. Con esto transcurre la película, les digo, les comento más, van a unas vacaciones, pues prácticamente la tiene ya sometida la pobre Flavia, y pues ahora se les ocurre hacer veneno para las hadas, porque pues, son enemigas, se supone, de las brujas. Todo esto sacado por la idea de la nana. Claro está que la nana pues no tenía como este sentido de inculcarle este sentimiento o estas ideas de brujas, ya que eran como cuentos, era como un pequeño pasatiempo para esta niña, ya que pues en esa época pues no tenía, como que era muy sofisticado la televisión, me imagino, porque nunca vemos la televisión. Otra cosa que no vemos son los rostros de los adultos, no hay adultos, por así decirlo, y se hace interesante eso, como, o sea, como, o sea, no hay rostros, o sea, sí hay adultos, pero jamás dan el rostro, se enfocan más a lo que es las personalidades de las niñas. Solamente vemos dos veces o tres rostros de adultos. Uno, cuando de plano, cuando Verónica logra deshacerse, según, entre comillas, de la maestra de Flavia, ya que pues sucede un acontecimiento que poco a poco va mermando a Flavia, pero va mostrando los rostros, ya sea sin vida o lo que es la deformidad de la abuela de Verónica. Y poco a poco esto va mermando a Flavia hasta a volverse muy sumisa con Verónica. Quisiera contarte más de lo que va a acontecer en estas pequeñas vacaciones. ¿Qué es lo que me deja esta película? Híjole, es que no hay mucho malo, la verdad no.
No es para todo público, no es de que quieras muerte y destrucción y caos y lo demás y cosas paranormales, no va por ese rubro, va más como un terror psicológico. Son niñas que sostienen la película, son niñas, una que sabe actuar, otra que ya tiene una gran experiencia, es una buena villana, son niñas, pero que te mantienen con esta, ¿cómo puedo decirse? Como que sientes que hay algo mal con esa niña, con Verónica, y de raíz, o sea, lo hizo muy bien, pero de raíz, así de que es mala, pero con M mayúscula. Flavia, pues en algún momento también te quedas con cara, ok, amiga, date cuenta que algo mal está pasando. Lógicamente, que pues se habla o se interpreta o se deja llevar por la ignorancia de la niñez, por así decirlo. El final tiene que verlo. No puedo decirse, es que es un plot twist, es que es una vuelta de tuerca, no. Es algo que, pues, es algo muy, muy valiente por parte de Flavia. Y como habíamos visto a Verónica, es algo muy inocente para Verónica lo que le sucede. ¿Que les cambien esas vacaciones? Sí cambian. Y eso es todo lo que les voy a decir. Así que Veneno para las Hadas, muy recomendable como para verla en estas fechas de octubre, noviembre, de muertos, de asueto. Véanla, en serio, se la recomiendo muchísimo. Por ahí chequenla si está en YouTube. Si no, pues por ahí váyanla checando. En serio, Veneno para las Hadas, del maestro Carlos Enrique Taboada. En serio, chequen Hasta el Viento Tiene Miedo. Esa es buena película, pero creo que lo que es Veneno para las Hadas, y dicen que El Libro de Piedra también es una de las películas muy interesantes del maestro. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y esto fue un poquito de la introducción de Apague la Luz y Escuche. Así que les recomiendo el cómic, capítulo de Watchmen, y lo que es esta película, 1984, Una Buena Cosecha, Veneno para las Hadas. Yo soy Rome y nos escuchamos en la próxima emisión de La Comancha Comics, llamada Apaga la Luz y Escuche, ¿vale? Es todo por parte. Agradezco mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, que nos apoya en compartir los videos. Muchísimas gracias. Gracias a Marvel BC. También estamos en Cuerna Comics. También agradecemos mucho al buen Pepe Juárez, si nos está escuchando, de el grupo Toy Collectors. También agradecemos mucho a Doña Su Comics de Cuernavaca, a nuestros amigos de Cuerna Comics y a nuestros amigos de Baja California que nos escuchan allá, que nos hacen el favor de dejar subir nuestro contenido en su página Marvel BC. Eso es todo por mi parte y nos escuchamos y nos vemos en otra emisión de La Cumancha, ya sea podcast, ya sea unboxing, retro reviews, gameplay, ojeando, lo que se nos vaya ocurriendo en el camino, ¿vale? Es un surtido rico su canal, La Cumancha Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Bye. No se olviden también, estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG y también estamos en blogspot.com, La Cumancha Comics, donde encontrarán el audio, y también estamos en Facebook como La Cumancha Comics, ¿vale? Bye.